I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? Look, I want to help you. But you gotta give me something. Anything. How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. I'm gonna go back to my desk. Check the missing persons list. You stay here. I'll be right back. If you need anything, I'll be just outside. You brought it earlier. Where is she? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Ya me escucháis ya, por bueno, ahí? Iniciamos esta transmisión. Para nosotros es un gran orgullo. No estoy solo. Mi nombre es Rodrigo Núñez, Matchbox. Y te voy a dar el pase de inmediato a Alejandro Covelli, que tienes que tomar posición en el estrado, arriba. Estamos lanzando Stream Game acá desde... Un gran amigo está aquí conmigo, Vito Martínez. ¿Cómo estás, Vito?
Aquí estamos haciendo el streaming oficial. Sí, pues. De ahí hablamos, ¿sí? No, estamos haciendo un calentamiento. Hablamos. Hola. Ya. Teníamos visita a Alejandro. Bueno, ¿cómo estás? Nuevamente en stream, también una vez haciendo otro año más de comunicación. Estamos esperando unos minutos más, va a comenzar este gran evento. ¿Qué les puedo contar más o menos qué tenemos aquí alrededor? Tenemos unas pantallas grandes, tenemos este gran escenario acá, donde está cubierto en este momento con un verde de dos mundos en un solo lugar. Vamos a ver qué pasa en una media hora más. Hay como una alfombra. Entonces vamos a ver qué nos tiene para nosotros presentado PlayStation hoy en día. Tenemos dos lanzamientos que supuestamente serían Beyond Two Souls y el Planeta Play, que nos va a mostrar algo cuando caigan esta. Vamos a ver qué pasa. Ya, bueno, es importante mencionarles que estamos en el espacio Monticello, como nos mencionan acá, nos van a sacar una foto, en el lanzamiento oficial de Beyond, que para nosotros de verdad es un tremendo orgullo estar en este lugar, Alejandro. La verdad que yo considero que hemos sido beneficiados, sí, y tocados por la mano de Dios esta vez, la verdad, claro. Que es un agrado. Estábamos olvidados en el pasado, sí, cada uno estaba por algunas partes y bueno, nos volvimos a encontrar aquí en Stream Game para usted, para poder mostrarle este gran evento que nos tiene preparado Sony para usted. Quiero hacer un saludo, bueno, a todas las comunidades que van a estar haciendo esta especie de cadena de videojugadores de forma al unísono, y podríamos empezar a revisarlas. ¿Te parece que las empecemos a revisar? ¿Quiénes son los que están hablando y comentando junto a nosotros en estas comunidades, te parece? Claro, ningún problema. Veamos quiénes nos apoyan. Bueno, esta mención la haces tú. Sí, aquí. Bueno, aquí le quiero mandar un saludo primero que todo ahí a la comunidad de Lady Karin, que ahí, como pueden ver, su dirección también y su Facebook. Es una comunidad bastante grande donde les mando un saludo y se agradece por la difusión por internet y por Facebook. Ahí tienen su correspondiente banner para que ustedes también. Que puedan verse, ahí, claro. Ahí están. Mira qué lindo. Ya. Y conéctense ahí para poder ver más sobre ella. Claro. Una gamer chilena muy reconocida. Una gamer chilena, claro. Esa es Lady Karin. También tenemos a Linkers. Linkers TV también. Ahí ellos también hacen como mucha difusión de juegos de video. Claro, un portal de videojuegos 100% gamer, que tiene la mayor cantidad de noticias diaria, una gran actualización. Y ahí está dirigida por nuestro amigo Diego Orellana. Diego Orellana. Finalmente revisamos a PlayStation 3 Chile, que está junto a nosotros. Ellos son una de las comunidades, o la comunidad más importante de PlayStation en Chile, y ellos nos están apoyando también, así que un gran saludo para todos ustedes que están acá. Más información, obviamente, como dice acá, PlayStation3Chile.cl. Alejandro, volvemos a nuestro set normal. Set normal, pues sí. Vive en estado play, Alejandro. ¿Qué sabes tú? ¿Podemos ir explicándole a la gente qué está pasando con Beyond? Está acá, está llegando la prensa, pero Beyond es un tremendo juego. Nosotros, ¿te acuerdas que tuvimos la posibilidad de jugarlo? De jugarlo. Sí, pues lo estuvimos jugando. En el búnker. Bueno, más que todo, Beyond es un juego que todo el rato es una película. Es una película, ¿no? Es como que si hubieran pasado del cine al juego de video. Tenemos actores súper importantes que fueron digitalizados con vectores, con nodos, que se los colocaron en la cara para que pueda quedar la expresión y los movimientos de la cara súper bien en el juego de video. Estos actores son William Dafoe y Ellen Page. Bueno, y eso, la verdad que nosotros en el gameplay que estuvimos jugando, en el demo, era tremendamente increíble cuando un error en tu videojuego, en tu partida, determinaba por completo el siguiente paso en el... Claro, en la historia del juego. ¿En la historia? Porque ¿qué es lo que pasaba? Que tú juegas ese juego y tienes, por ejemplo, varias opciones. Tú te equivocas una vez y tienes otra opción de salida o de cómo te vayas a enfrentar frente al entorno que te está sucediendo en ese momento. También, por ejemplo, tenemos que recordar que este juego no tiene solamente un final. No, claro. Cuenta con 23 finales, entonces dependiendo de cómo tú... ¡23! Finales, de cómo tú reaccioní en el juego, de cómo te vaya, de cómo vas logrando el avance, y si lo vayas haciendo bien o mal, vaya a tener 23 opciones para poder terminarlo. Vamos a ver quién es el que lo termina 23 veces, pues. Bueno, claro. ¿Y cuál será el final original? Porque debe haber un final feliz, un final malo.
todo ese tipo de finales. Oye, bueno, para Sony es muy importante que estén estos dos actores reconocidos de videojuegos, de películas en el mundo, como tú mencionaste, William Dafoe, y la verdad que poder mover a este tipo de personajes y participar e interactuar con ellos, de verdad que es una tremenda experiencia. O sea, no estáis moviendo a un bot de cualquier videojuego, estás claro. moviendo a un tremendo personaje. Ya. Oye, vamos a ir a ver un video y volvemos. Sí, venimos al tiro.